Una vez existió un guerrero cuya vida le fue otorgada por un hechicero llamado Osuno. Su nombre era Senki. Osuno protegía al mundo de los malvados villanos utilizando la gran fuerza de Senki. Y ahora que el mundo vuelve a ser amenazado, cuando llegue a suceder una catástrofe, el invencible guerrero guardián Senki volverá de la muerte. Hoy presentamos el Hotel de las Momias. Hijos de Karma, todo indica que no han hecho nada. Parece que no han hecho su trabajo. Lo lamento mucho, pero hay un insecto despreciable llamado Senki que se come todas nuestras semillas del mal. El gran señor de la oscuridad está preocupado por el renacimiento del guerrero guardián. Pero, mira. La estrella que gobierna la oscuridad está por formar parte del escorpión. El gran señor quiere liberar el mayor número de semillas del mal que sea posible, sin importarle el guerrero guardián. Por favor, no se preocupen. He preparado un excelente plan que no fallará. Me encanta cómo alardeas. Te crees infalible. No pensarás crear más entes absurdos y desperdiciar más semillas. Mis creaciones no eran absurdas. Además, eran mejores que las de ustedes. Glenn, actúa en vez de hablar. Lo siento. Sin embargo, te deseo éxito en esa nueva misión. Muchas gracias, señora. Haré mi mejor esfuerzo. Jerry, estás muy ocupado últimamente. Construyeron un hotel cerca de mi casa. Así que, ¿por qué no vienes conmigo y nos quedamos charlando toda la noche? ¡Qué bien! Hace mucho tiempo que no la veo. La echo mucho de menos. Me siento terrible. Quiero saber qué rayos te he hecho para que me trates así. ¿Por qué me metiste aquí para viajar a un lugar tan feo? ¡No quiero que vuelvas a hacerlo! ¿De qué estás hablando? Esas son las obligaciones de un guerrero guardián, así que deja de quejarte. ¡Pero yo no quiero ser tu guerrero guardián! ¡Jerry! Moría de ganas de verte, te echaba de menos. Yo también. No soporto sus gritos. Desearía que se callaran. ¡Qué lindo! Tú eres Senki, ¿verdad? ¿Cómo estás, pequeñín? No soy un pequeñín, soy el guerrero guardián más poderoso del mundo. ¡Uy! Navi, ¿solo traes esto? Sí. ¡Ya vámonos! Cárgalo, Senki. Gracias, Senki. ¡No tengo por qué cargar con esto! ¡No es mío! ¡Vaya! ¡Grandioso! Se ve muy costoso, Nami. ¿Crees que sería que entremos? No te preocupes por nada. A decir verdad, está de oferta por inauguración y las mujeres no pagan. ¿En serio? Tuve suerte de obtener una habitación. ¡Increíble! ¡Cállate! ¡Vivamos la vida! Bienvenidas al hotel. Tengo una reservación a nombre de Ogawa. Ah, las estábamos esperando. Las llevaré a su habitación. ¡Ah! ¡Qué mujer tan hermosa! Huele. Huele a semilla del mal, lo sé. ¡Senki! ¿A dónde vas, Senki? Déjalo que se divierta también, Cherry. Uy, no sé si esté bien. Ah, no creí que en este lugar encontraría alguna. La encontraré y voy a comerla. Aquí es. ¡Vaya! ¡Qué hermosa vista! ¡Maravillosa! Ya lo creo. También la habitación es muy hermosa. Muchas gracias. Me alegra escuchar eso, ya que el hotel es nuevo. Nos interesa mucho su opinión. Ustedes dos, ¿se
¿Se conocen desde hace mucho tiempo? Sí, aunque hace tiempo que no nos veíamos. ¿Lo ves? Te dije que había tenido suerte en conseguir una reservación. ¡Sí! Muchas gracias, chicas. Este hotel fue construido para que personas encantadoras como ustedes puedan sentirse complacidas con el servicio que aquí ofrecemos. Oiga, usted es muy hermosa. Sí, ¿cuál es su secreto para mantenerse tan bella? Me halaga que digan eso, pero nunca lo había pensado. Entonces es natural, Cherry. Sí, eso parece. Creímos que tenía algún tratamiento. ¿Eso creyeron? Pues muchas gracias por el cumplido. A decir verdad, sí tengo un secreto para mi belleza. ¿Cuál es? Es solo para chicas jóvenes y alegres como ustedes. Yo sé que les parecerá extraño que les diga esto, pero el secreto es hospedarse en este hotel. ¿Qué? Perdón, sé que hablo demasiado. Contamos con baño de vapor, salón de belleza, gimnasio, por supuesto, excelente comida y muchas otras cosas para perfeccionar su belleza. Espero que su estancia sea placentera. Con su permiso. ¿Podremos bañarnos? Sí. ¡Tomemos un baño! ¡Claro que sí! ¡Será como un sueño! ¡Pero no lo será! ¡Oh! ¡Esto es el paraíso! ¡Me siento tan relajada! ¡Siento que nuestra estancia será todo un acontecimiento! ¡Alberca! ¡Quería disfrutarlo contigo! ¡Ay, sí! ¡Gracias, Nami! ¡Estoy feliz! ¡Yo también! ¡Así te verás más bella! ¡Ay, ya! ¡Qué extraño! Estoy seguro de haber olido una semilla del mar. ¿Dónde estará? ¿Quién será ese hombre? Cayó de una forma muy extraña. Seguro que no es un humano ordinario. Así que ese es el que acaba con todos los villanos. Veamos qué puede hacer. ¡Aquí voy, enano! ¡Muéstrate cómo eres! ¿Enano? ¡No tienes idea! ¡Ay! ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Espera! ¿Quién era? Senki siempre tiene que traer problemas. Cherry, ¿tú conoces a ese hombre? ¡Era un mirón! No se lo perdonaré. ¡Ah! ¡Algo pasa en el baño! ¡Es él! ¡Iré a ver! Senki, ¿tú qué opinas? Mi olfato dice que es obra de la semilla del mal. ¿Tú crees que él pueda estar invadido? ¿Quiénes son? ¿Ellos saben sobre la semilla del mal? Eso es obvio. Ese hombrecillo no tiene un aspecto ordinario. Vaya. De cualquier forma, todas las que están ahí... Sí. Todas las jovencitas que escogí para el amo Glenn pronto serán. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¿Qué estará sucediendo? No lo entiendo. Lo que pasó no es algo normal. Tal vez fue un sueño y tuvimos el mismo. No lo creo. Esas momias fueron retiradas por alguien. Eso no puede ser, chicas.
Es cierto, vimos a dos mujeres momificadas. Está bien, pondremos más vigilancia. Le estamos diciendo la verdad. Decimos la verdad. Eso no fue un sueño. Oye, Senki, ¿pudiste encontrar a ese hombre? No, el vapor de ese baño engañó a mi nariz. Ya no pude seguir el rastro de ese extraño hombre. Tal vez ni siquiera dejó un rastro. Ay, por favor, Nami, no seas tonta. Cherry, estamos bien. Lamento haberte traído a un hotel tan extraño. Podemos irnos. ¡No digas eso! No fue tu culpa que esto pasara. Pero yo... Si esto no hubiera pasado, nos habríamos aburrido. Gracias a que pasó, nos divertiremos. Bueno, vayamos a nuestra habitación a tratar de resolver este misterioso caso. Así, ¿qué tal si lo hacemos mientras cenamos? ¡Ay! Las mujeres siempre piensan en comer. ¡Ya cállate! ¡Oh! ¿Qué pasa, Cherry? No hay luz aquí. Algo pasa. Esto huele muy mal. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué tengo en el brazo? ¿Qué es? ¡Quítenmelo! ¡Ay, se reproduce! Pensé. ¡Debemos atraparlo! ¡Increíble! ¡Estamos de acuerdo! ¡Cherry! Nami, dile a la señorita que nos recibió lo que acaba de pasar y pídele que lleve a todos los huéspedes a un lugar seguro. Yo iré tras ese sujeto. ¿De acuerdo? Sí, lo haré. Cherry, quiero que tengas mucho cuidado. ¡Descuida! ¡Tú también! ¿A dónde fueron? Así que aquí estás. ¡Qué gracioso! ¿Crees que puedes acabar conmigo con esas gelatinas? No te será tan fácil. Di lo que quieras, pero te destruiré, ya lo verás. Deja de interferir. Lo que no quieras es lo que haré. ¡Corona brillante! ¡Al ataque! Pobre tonto. Sabemos que estás invadido por la semilla del mal. Ahora muestra tu imagen. ¡Hazlo! ¡Muestra tu poder! No puedo creerlo. Los dos son unos tontos. Mira mis ojos. ¡Ahora! ¡Mira esto! ¿En verdad crees que estoy invadido por la semilla del mal? ¡Vamos, dilo, niña tonta! Ahora no interferirán en mis planes. ¿A quién tratas de engañar? ¿Qué? ¿Tú crees que puedes vencer a un guerrero guardián con tus lucecitas? ¡Pues no, no me asustas! ¡Conviérteme en el gran Senki! ¡Sí, lo haré enseguida! ¡Senki, el guerrero guardián!
Oye, yo creo que no es para tanto. Aún así, voy a destruirte. No tendré más contemplaciones. ¡Al ataque! Tengo un arma contra la que no podrás. ¡La espada del trueno! ¡Estoy listo! ¡Adelante! ¡Señorita! ¡Escuche, señorita! ¡Algo malo está ocurriendo en el hotel! ¡Aparecieron unos moluscos en nuestra habitación! ¡Debe poner a salvo a los demás huéspedes! ¿Señorita? Querida, no hay de qué ponerse a salvo. Ellos no les harán daño. ¿Qué? ¡Qué ridículo! ¿Y ahora qué truco usarás para detenerme? ¿Qué tal el truco de la ceguera? No podrás luchar sin ver. Te ves tan indefenso que una simple neblina puede anular tu micropoder. Llegó tu fin, guerrero guardián. ¡Qué extraño! Aún no muestra su imagen real como sucede normalmente. ¿En realidad estará invadido? ¡Ay! ¡Están aquí! ¿Esa es tu hazaña? ¿Tú qué crees? ¡Sherry, volaremos! ¡Ahora! Finalmente se está mostrando cómo es. Este es mi juego, te reto. ¡Ahora verás! No puedo entenderlo. Si lo cortamos, se vuelve a unir. Es absurdo. Le haré más cortes. No, no lo hagas. Entonces, ¿qué es lo que sugieres? Recuerda que yo soy... ¡Senki, el guerrero guardián más poderoso! ¡Jerry, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué haces eso? ¡Fuego! ¡Tal vez eso lo destruya! Ya veo. No es mala idea. ¡Allá voy! ¡Senki! ¡Puerto de Deva! Forman un gran equipo. Él usa su fuerza y tú usas el cerebro. No vuelvas a cruzarte en mi camino. Buen trabajo. Seguramente eres descendiente de Osuno. Pero este juego finalmente terminó. Les diré una cosa. Los desapareceré ahí mismo a los tres. ¿Qué es lo que quieres y quién eres? Soy Glenn, un colaborador de Karma. ¿Colaborador de Karma? Bueno, Glenn, sé un buen chico y no te muevas de donde estás. ¡Cuerno de Deva! Oh, gran señor de la oscuridad, en el inmenso abismo, protégeme con tu manto de cualquier luz que me enfrente. ¡Tengo el poder! ¿Qué es eso? Continuará.
このホテルは一体どうなっちゃってるの？だいたい私は昼と早起きがこの世の中で一番嫌いなんだから。次回、地下室の鬼、炸裂怪獣カーン。